Hola, ¿cómo están, mis queridos amigos? Y bienvenidos. Ya estamos, estamos en vivo, estamos en vivo. Eh, inviten a más amigos, inviten a más amigos, coleccionistas, porque vamos a estar hablando sobre eh, las novedades de esta semana. También un pequeño especial de pues hablando de otras colecciones. Pues ahora sí que de miedo. Les mando un saludo. Mi nombre es el comandante Hermes Y eh, pues esperando los que, que se reporten. Acuérdense que vamos a estar hablando de muchas, muchas cosas el día de hoy. Bueno, en esta noche de, de Halloween y eh, pues quiero escucharlos. Quiero ver cuál es eh, su opinión acerca de ahora sí que la nueva serie eh, de relojes de bolsillo de Salvat. Si ya lo compraron, quiero que me digan ustedes qué opinan. Vamos a estar eh, pues mostrando lo que es el primer fascículo. Déjenme nomás ir avisando a toda la gente para que estén enterados. Déjenme más les aviso al grupo de WhatsApp. Estábamos, estábamos en vivo. Estamos en vivo y eh, para ya estar listos, déjenme les mando el video a estos niños porque requieren del video como siempre. Vamos a estar en vivo ahorita mismo, digo para que estén ahí con todo, ¿no? Porque hay algunas algunas eh, dudas acerca de esta colección y pues qué mejor que entre todos eh, hablemos sobre lo que es la colección de relojes de bolsillo. Vamos a eh, pues mandar un saludo a todos los grupos que nos están eh, que nos están viendo el día de hoy para que inviten a los demás y que conozcan por ahí hay un nuevo grupo que es de eh, de relojes de bolsillo, mando un saludo a la gente que, que nos está viendo por ahí de ese nuevo grupo que está muy muy interesante. Ya habíamos estado en otros grupos, eh, trenes eléctricos, aviones de combate, mando un saludo ahí a los grupos del señor Flowers, que por cierto, el señor Flowers, si me está viendo este video, si me está viendo este video, el señor Flowers, como quiera... Eh, nos acaba de dar una noticia por ahí de que puede conseguir lo que son las colecciones a un precio especial. ya después el señor flowers se va a eh, comunicar con ustedes si es que ve este video. ahí que, que comente que eh, pues tiene todas las colecciones en descuento por el solo hecho de ser parte de el grupo de la comunidad y eh, pues al parecer ahorita están eh, pidiendo su calaverita bueno no pasa nada digo lo pueden ver grabado acá lo importante es que eh, pues vamos a hablar sobre los relojes de bolsillo que es una serie que llegó en esta semana a la República Mexicana que causó mucho revuelo a lo largo de toda esta última semana cuando se supo que iba a venir esta serie vamos vamos a ver eh, Vamos a darle un pequeño repaso porque ya ya tiene lo que es la página ya ya por fin ya vimos que los de Salvat se les prendió el foco dijo oye pues vamos a hacerle un eh, una página no me voy a ocultar aquí para que ustedes eh, pues puedan apreciar a todo detalle pues ya salió esta serie este chavos ya salió esta serie esta serie que a mí en lo personal eh, pues qué te podía decir, ya cuando tienes el primer, ya cuando tienes el primer fascículo ya te das cuenta de, de lo que es la calidad del producto. La primera la primera edición vale 70 pesos. Se había visto que aproximadamente eso iba a costar, eso iba a costar 60 pesos, 70 pesos, o sea, 69.90 noventa la primera, la segunda Tenía un, eh, tiene un costo de 170 pesos, o sea, 169.90. Y ya la tercera estaría brincando como a 349.99, o sea, 350 pesucos, ¿sí? Eh, pesos mexicanos. Eh, y sí, está saliendo el avión de combate ahorita. Estamos aquí en la base secreta, esperando a que salga. Entonces, ahí está, a ver si no nos cae ahí. La Sedena, no, no, ya, ya se fue Entonces, esta serie es nueva Esta serie es nueva ¿Qué, qué, qué podemos encontrar? Bueno, pues son relojes De bolsillo clásicos Que descubre la historia De la relojería, como dicen por aquí La, la obra editorial, como ustedes Saben, Salvat Ahí se distingue mucho de, de meterle mucho contenido En cuanto a lo que es La obra editorial, como ustedes Sabrán, hay otras editoriales que pues no le dan mucho, mucho pues, detalle, ¿no? mucho trabajo a la obra editorial. Pero aquí podemos ver algo muy interesante porque viene al menos unas dos páginas de eh, detalle de lo que es la colección. Algo muy importante es, por ejemplo, aquí tiene una línea azul que significa Francia. Eh, así tú puedes distinguir lo que es eh, dependiendo de cada país, ¿no? Según tengo entendido, cada país va a tener un distintivo diferente. Y así va a ser mucho más fácil saber cuál es el, el país que eh, se está hablando, ¿no? Eh, el fascículo, a diferencia de otros fascículos, yo he visto que tienen grapas. Este no tiene grapas. Pues estamos hablando de que eh, el lomo lo tiene especial como para poderlo desprender. Viene con dos perforaciones. Viene con dos perforaciones para ponerlas en un cartapacio. Me imagino que aquí el, 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 va a venir un cartapacio. Saludos ahí Ángel Flowers. Ya se conectó, ya se conectó. Ya les había dicho que Ángel Flowers tiene ahí una promoción especial para todos. Y eh, déjenme se los enseño. Déjenme se los enseño. Eh, aquí estoy en chiquito. Miren, esto es lo que les digo. Tiene una perforación. Por aquí tienen dos perforaciones, ¿sí? En las cuales eh, tú puedes eh, conseguir un cartapacio de seguro, de seguro, y viéndolo más o menos, eh, espero y sea de 150 pesos, lo que es el, el, el cartapacio. Y si es más, si es más, pues ya ustedes sabrán que, eh, pues eso es lo que más o menos puede costar, ¿no? Un, un cartapacio, un folder, ¿sí? Con anillos. Me imagino que debe ser así de esa manera. Ahora lo que yo les decía de eh, la clasificación de las fichas, porque miren, por ejemplo aquí estas fichas eh, de los eh, de los eh, relojes, aquí viene, por ejemplo, dice Alemania va a tener la línea de color verde, Francia azul, Países Bajos naranja e Inglaterra rojo. Entonces esos van a ser los distintivos la cinta, la cintilla, que te va a decir, bueno, pues ya sabes tú que Francia es color azul, Alemania verde, Países Bajos naranja, Inglaterra rojo, ¿no? Le pusieron Alemania verde, le hubieran puesto de color no sé gris o algo así, pero bueno, pues es un distintivo que le cambiaron ahí de color verde para que pues se vea pues ya eh, llamativo y eh, pues tiene la batería, es muy importante, hay que aclarar que la batería de de estos relojes pues son eh, son pequeñas sí son pequeñas como si fuesen de esos de relojes de pulso sí la maquinaria pues todos imaginarán que que, que está muy detallada, pero pues no ese es uno de los detalles que nos sorprendieron al momento de ver estos estos fascículos eh, la primera entrega es el reloj Napoleón el clásico de 19, dice hacia 1980 esta es la primera entrega sí eh, de hecho, aquí se equivocaron, porque dice, dice Reloj Napoleón hacia 1980, pero acá dice Reloj Napoleón, Suiza, hacia 1890. Entonces, está mal aquí la página. Ahí, señores editores, por favor. Está mal, está aquí mal, en vez de 1980, tiene que decir 1890, se equivocaron. Y, eh, bueno, pues aquí podemos ver, te explica que Napoleón Bonaparte, que al de abrir la tapa del... del del cómo se llama del reloj, bueno, pues es, por eso está así, ¿no? Por eso está abierto lo que es un, agune, un agujero, creando así la saboneta, muy bien. Y el listado de las entregas, esto no lo hemos visto. El listado de las entregas. Ah, caray. Están las primeras 24 eh. Las primeras 24, Está excelente esto. Napoleón, Belle Época, Modernista, Samurai, Artesano, Prestige, Dragón de Plata. Pero, pues no vienen las, no vienen las, las, las fotos. Pero eh, pues ahí viene el listado de entregas. Oye, pues al menos, al menos está el listado de estrellas, eh, de, de entregas. ¿eh? El siguiente es este, es el de Belle Época. ¿sí? Eh, lo podemos ver que tiene unos detalles medio doraditos. Este es el que va a costar. Este es el que va a costar 170 pesos. ¿sí? este va a costar 170 pesos y lo ya después el tercero eh, este el reloj modernista va a costar 350 pesos y lo este también 350 pesos ¿sí? o sea estamos hablando de que pues la inversión va a ser aproximadamente de 350 por 60 unos 20 bolas más o menos 20 mil pesos 20 mil pesos son 60 son quincenales eso quiere decir que. Pues apenas, apenas está empezando. El próximo año va a estar con todo. Dice Ángel Flores: todos los tendré con descuento sobre pedido de portada para los amigos de CBG. Así es, aquí tenemos a, a Ángel Flores, que también es eh, este moderador de otros grupos. Ahí sí puedes eh, compartir el link para que más gente lo vea. Saludos ahí a la gente que está llegando. Eh, por cierto, en la comunidad me están diciendo ahí de que, oye, es que tú le estás tirando mucho a las colecciones, parece que no te gustan y yo no. Pues es que también hay que decir la verdad, ¿no? O sea, Este, aquí lo, lo interesante es de que pues tenemos aquí a, a Ángel que nos da la posibilidad de tenerlos más, más baratos. Les gustó mucho el coleccionador. Este coleccionador eh, caben 30, o sea, te vas a tener que comprar dos. Aquí lo ideal sería de que aproveches, aproveches cuando salga el primer coleccionador ¡fum! de una vez los dos si quieres entrarle a esto, si quieres este, eh, pues obviamente darle, te compras los dos, pero me imagino que debe de haber ahí un mexicano que me esté escuchando ahorita, que diga yo lo puedo hacer en madera yo lo puedo hacer en, en, no sé PVC y todo eso, entonces no haber uno, no ver uno que... Eh, que haga algo, ¿no? Ya saben ustedes cómo es el mexicano de, de. creador. de. que dice, oye, aquí está donde está. aquí es, aquí está la onda, ¿no? Entonces, podemos ver ahí que le caben 10, vienen dos gavetas pequeñas, mmm, dicen que el tamaño es de 38.4 por 19.4 por 12 centímetros. Puede contener al menos 30, 30 relojes. Eh, me imagino que debe de haber un pedazo de cristal por aquí. Yo me imagino, ¿no? Eh, dice. Otra vez, a ver si no escuchan los aviones. Parece que estoy al lado de un aeropuerto, que bárbaro. Dice: Gracias a esta colección podré descubrir el refinamiento y la elegancia de los relojes que han marcado la historia. Cada modelo, resultado de un trabajo preciso y esmerado, refleja un estilo y una época. Sí, bueno, y ahí sale el pequeño spot. Otra cosa que, que no les había dicho. Al inicio de este stream es que uno no viene la cadena, no viene una cadena. Ustedes saben que estos relojes pues eh, se ponen con una cadena y se ponen eh, directamente ahí en el pantalón o, o en el saco o en el chaleco, pero no no vienen no vienen con su cadenita. Por ahí están viendo de que viendo la forma de a ver si se puede conseguir lo que es la cadena, pero sí que qué lástima que no venga no venga una cadena. Para eh, que los puedan tener ahí. O sea, a lo mejor era para... Pues para tenerlos en su caja, ¿no? Decir, es que está el coleccionador, ahí se los dejo. Pero sí falta... Falta la cadena. Y si por ahí saben en dónde, pues digan... Digan dónde podríamos eh, conseguir... En dónde podríamos conseguir lo que es la cadena para poderlos tener ahí. Eh, pues... Pues sí, también poderlos llevar, digo. Eh, también déjenme decirles que este digo para de una vez hay mucha gente que está, está pues ahora sí que como se dicen los grupos protegiendo o apoyando demasiado a la colección este producto es de colección ¿sí? obviamente se dice que no es un juguete es un producto de colección eh, se podría decir que la es como una reproducción casi exacta de, 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 los, de los relojes más importantes eh, en el mundo pero no crean que es unos relojes así pues de, de engranes y todo eso, ¿no? O sea, tienen sus cositas. Ahorita se los voy a enseñar. Vamos a, a conocer lo que es el, eh, el reloj. Y ya después ustedes se van a dar cuenta. Eh, si vale la pena o no la inversión. Hay muchas personas que se, se desanimaron con esta serie. Digo yo, bueno, pues es que, ¿qué esperabas tú? ¿Qué esperabas tú por el costo del producto? Porque sí, algunas estaban, eh, pues sí, medio desilusionados, ¿no? Vamos a enseñarles, miren, aquí está. Este, así es como viene, viene lo que es la presentación del reloj. Sí, eh, viene en una cajita, en una cajita eh, de plástico. Y viene con, eh, vamos a abrirlo. Viene con un plástico medio eh, afelpado, ¿no? Así de que... Pero, pero es, es este plástico, ¿no? Pero esto sí es un como que afelpado. Y está el reloj. Viene, viene con una película protectora en la parte delantera y trasera. Vamos a sacarlo para que ustedes lo conozcan. Y este es el Napoleón. Este es el Napoleón. Está muy interesante este. De, acuérdense que al principio. casi siempre sacan algunos como para gancho. Y luego ya después sacan los mejores. más adelante pero me imagino que los más eh, los más fregones los van a sacar pues ahora sí que en un precio de 350 pesos ¿sí? este eh, reloj que más bien sería así ¿sí? está medio, medio acostado podemos ver que tiene una abertura tiene una abertura, ahí se ve que se está moviendo lo que es el, el reloj al principio sí sentí como que no, no daba bien la hora o sea, sí veía algunas, algunos detalles de que se atrasaba mucho pero ya después ya ya le, le empecé a mover por ahí, ya, ya no se atrasa. digo Algunos, eh, algunos eh, coleccionistas me decían que, pues sí, había un detalle en cuanto a eh, que venían las piezas todas eh, salidas, ¿no? Pero pues este, este tipo de colecciones, como cualquier otra, se puede regresar al lugar donde lo compraron y no hay ningún problema. Ahora, esta, bueno, pues, tiene un botón en donde se abre. Y aquí está el detalle del de reloj. Digo, está, está chido, ¿no? Está padre. Eh, en medio no viene nada. Normalmente los, los relojes vienen eh, la, la marca, ¿sí? Como quartz o algo así, swatch o... Pero ahí no viene, no viene ninguna. O sea, que es una marca genérica. Genérica en la cual, eh, pues, se mandó ensamblar, eh, se mandó hacer... Yo digo que es chino, ¿no? Este tipo de relojes son chinos. Me imagino que deben de ser de esa manufactura porque, pues sí, eh, no dice, no dice. De hecho, voy a investigar dónde, de dónde fue hecho esto. Y en la parte trasera vienen unos garigoleados. Me imagino que deben de eh, ser referencia de, pues, Napoleón. Ahí podemos ver. Y es metal, ¿no? Es metal, metal. Eh, es, está así, este es el, el grosor para que vean, o sea, así está un poquillo, medio gruesillo y es este es eh, un pedazo, ¿se puede decir que es pedazo de vidrio? sí, pedazo de vidrio sí, no es plástico, bueno más al rato vamos a ver si es ya les diré si es plástico o no, pero sí eh, podemos ver una ventana transparente lo que sí es plástico es el, el vidrio del de reloj ese sí es plástico ese es, sí es plástico. Y eh, pues vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ya lo había abierto antes. Vamos a abrirlo a ver si se puede. Con mucho cuidado. Por mientras eh, pues mandamos ahí un saludo a la gente que nos está viendo. Voy a quitar un poquito la cámara. Y eh, para que vean también las eh, demás ediciones, saludos ahí a Víctor Hugo Contreras, dice Rifa, Rifa, hablar más de los aviones, sí, pues sí, pero pues ahorita hay que hablar, pues ahora sí de lo que es lo nuevo, que son eh, los aviones de combate y mientras nos estamos peleando de cómo abrir esta cosa porque se me hace que Viene, viene una abertura pero vamos a ver por dónde de hecho en el, en el otro video pasado se les había, enseñado, les había enseñado que cómo venía por dentro Ya se los había enseñado cómo venía por dentro, pero este en especial no. De hecho, se los voy a de ver. Vamos a ver si son. Vamos a ver si podemos, podemos mostrarles los. Eh, a ver si podemos eh, eh, mostrar las fotos. Déjeme, déjeme ver si hay fotos por aquí que ya se los había enseñado. vamos a enseñar las fotos, eh, anteriormente había, había subido unas fotos, voy a ver si las encuentro, que de hecho la misma comunidad había había enseñado, saludos ahí a los de colección de relojes de bolsillo de Salvat, saludos ahí a los nuevos administradores, muchas gracias que nos dieron permiso ahí de de, de hacer el stream, digo, pues estamos hablando de, de estos productos y, y vamos a cambiar la imagen para que la vean. Vamos a cambiar la imagen para que vean más o menos cómo es el reloj de bolsillo. Por aquí lo tenemos, se nos está perdiendo. Aquí está, ya lo encontramos, ya lo encontramos. Vamos a quitar lo que es la captura para que vean y es esto. Así, así viene adentro, sí viene adentro lo que es el eh, el reloj de bolsillo. Así es, señores, así viene. Saludos ahí a Ángel Flores dice, generalmente son hechos en China, pero desconozco al 100% dónde son ya que mandan licita licitaciones y pues la cantidad no siempre es la mejor, Panini eso hace. Saludos a Juan de Antonio Castillo Guadalajara, saludos. Y pues así es, ¿no? A mí me sorprendió la pequeña maquinaria que tiene. O sea. Del tamaño de un reloj de bolsillo. Digo, de, de pulso. Sí. Ahí podemos ver, ahí podemos apreciar eh, lo que es el. Eh, se los voy a hacer más grande porque esto es demasiado pequeño. Así es. Viene con un plástico. O sea, viene este plástico encima. Que por cierto, cuando lo quise quitar se me rompió de un pedazo. Pero así viene, este es el tamaño de la maquinaria en el primer fascículo. Ahí podemos ver cómo. Eh, Déjenme, los voy a hacer un poquito más grande. ¡Ah, ahí está. Así viene lo que es eh, la maquinaria. Obviamente, yo sé, yo entiendo que pues para 350 pesos. O bueno, 70 pesos. Pues no, no podríamos esperar un poquito más. Pero pues ahí está. Mm, no sé si ese sea de cuerda. Estamos viendo ahí que es un mecanismo que... Ese mecanismo es el, es el movimiento de las manecillas, ¿sí? Pero, pues, cuerda, pues, ¿para qué no? O sea, no, no sientes ahí lo que es eh, para cuerda. Ahí podemos ver lo que es el pedazo de la pila. De hecho, no se ve aquí el modelo la de, la, de la pila, pero se lo puedes quitar y luego después de ahí ya puedes ir a un lugar donde venden pilas. No sé si en Radio Shack o por allá eh, se puedan conseguir este tipo de pilas. Todos los relojes vienen parados, o sea, cuando tú lo compras, viene eh, sin moverse lo que es la manecilla. Ya después, cuando le mueves lo que es la parte de eh, la corona, ¿sí? ya se empiezan a mover. Pero sí, normalmente todos vienen, vienen eh, con el segundero apagado, o sea, sin moverse, para que sepan que eh, cuando se compren un reloj de estos, de esta serie, pues no va a venir así en movimiento, ¿no? o sea, ya, ya viene. Pues eh, parado. Otra cosa que les había dicho que no se los dije en los videos, que por cierto ya tenemos un video eh, review en nuestro canal de YouTube, de, pueden irse ahí a coleccionistas de la vieja guardia en YouTube, es de que no hace mucho ruido, o sea, no, no, es, no es ruidoso, ¿no? Porque normalmente cuando ustedes se compran este tipo de, de relojes, se escucha demasiado, demasiado lo que es el segundero. Bueno, a mí en lo personal, mi reloj no se escucha nada. ¿Será que estoy bien sordo? <laughs> Pero no se escucha nada. O sea, se escucharía levemente. ¿Sí? Levemente. Ten, tengo una base, tengo una base para una base giratoria pequeña. Dices para, para poner eh, juguetes y carritos. Se escucha más la base giratoria el movimiento ese que hace del plástico que se está moviendo el motorcito, se escucha más eso que el reloj de bolsillo, ¿no? Entonces, este sí se ve, se ve muy muy este es muy discreto, ¿no? Se podría decir que es muy discreto. Y bueno, pues ahí, ahí ya podemos ver esta esta pequeña imagen. Aquí les dejo, así está lo que es la parte trasera. Y Vamos a regresar a la, a la captura Bueno, ahora sí, ya ya hay, ya hay que hablar bien en serio De esto, ¿sí? Porque hay mucha gente que Apenas está metiendo esto De los relojes del bolsillo Y lo primero que nada Hay que, pues, decirles la verdad ¿No? Es un buen regalo Sí, o sea, tú puedes comprar esta, este, este reloj, lo puedes comprar el primer reloj, te vale 70 pesos, lo puedes regalar en Navidad a un familiar, a un vecino, a un primo, el que tú quieras. Es un buen detalle, sí. O sea, en lo personal, es un buen detalle para regalar, sí, para coleccionar, pero que sepas tú que pues es un, es un reloj de una calidad, pues, eh, no de las que venden por ahí en relojerías. sí, o sea, que lo veas como algo de, de, de colección. El precio sí está un poquito medio fuerte. Son, a mí en lo personal me hubiese gustado que costaran 250 pesos o 150, pero eh, se defienden demasiado con el aparato editorial. Eso es lo que yo he visto mucho de Salvat. ¿sí? Y no, no me están pagando por decir esto. Pero sí, el, eh, todo lo que es el, eh, la publicación sí está muy interesante. ¿no? Sí está interesante. Pero sí considero que el precio debió de haber sido un poquito más eh, barato. Pero pues no se preocupen, nosotros tenemos aquí a, a nuestro amigo, el señor Ángel Flowers, que nos están viendo aquí, que está en el chat. Y nos dice que nos puede dar en, en promoción lo que es el precio de los eh, relojes. Si ve ahí que nos diga de cuánto nos dejaría por cada reloj, eh, para que ustedes sepan. Y esto sin contar los aumentos que pueden haber a lo largo de este año y medio o casi dos años que tendría lo que es esta, esta colección, ¿no? Pero sí, en lo personal siempre aprovechen el primer fascículo que es el más barato de todos para conocer lo que es la colección, ¿sí? Ahí ustedes lo, lo ven ven más o menos cómo está eh, la situación en cuanto a lo que es la calidad, el costo, el beneficio y yo ya después ustedes deciden, ¿no? Sí, o sea, esto no es obligatorio, o sea, nadie les está diciendo, hey, saben que, este, tienen que juntar todos los relojes porque sí, ¿no? Entonces no, o sea, no es obligatorio, uno compra lo que quiere y eso es en todas las series, en los aviones, en los tanques, en, eh, eh, en todas las series que son así. Si son series de 1.80, si es serie en donde tú vas armando una colección, ahí sí ya te jodiste, porque si ya compraste el primero, ya, ya tienes que comprarlos todos, ¿no? Por ejemplo, bueno, los del tren, los del tren de, de eléctrico, no necesariamente tienes que comprarlos todos, pero cuando vienen unas vías, cuando viene algo especial, pues ahí sí, ¿no? Y estos, pues ya cada quien decide, ¿no? Pero sí he sabido que. Creo que no es la primera vez que sacaron algo así. Hace como unos 10 años sacaron una serie de relojes en México. Eh, aquí el detalle es de que puedas conseguirlos después. Porque estos, normalmente en Mercado Libre, ya los veo yo en 400, 500 pesos. Sí, o sea, veo ahí. Uh, Varios Revendators por ahí que, que van a empezar a agarrar el primer reloj y va a decir: Sí, este reloj va a costar 400 pesos. Y no, en realidad costó 70. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, hay que checar si el segundo y el tercero tienen la misma calidad. Eso es algo muy importante. Porque no nos vayan a salir una sorpresa que, eh, que esto, pues pues nomás viene el primer, el primer modelo, viene así, ¿no? Entonces hay que tener mucha... Hay que, hay que pues checar eso, ¿no? Checar eso que el segundo, pues a ver cómo sale, ¿no? Como quiera, hay grupos en los cuales ustedes pueden ver eh, gente que compra este tipo de, de colecciones y ahí ellos mismos les van diciendo, oye, ¿sabes qué? Es igual, está diferente, pero a mí en lo personal... Eh, pues es una colección en la cual, eh, si te gusta, eso es lo que yo les digo, si, si a ustedes les gusta y tienen con qué, pues vaya, ¿no? Pero después no se anden quejando de que, oye, oh, es que ya tengo varias colecciones y, ¿por qué relojes? O sea, esto es exclusivo para las personas que les gusta eh, lo que es la relojería. Si eres nuevo, pues va a ser algo interesante para que conozcas. Si ya conoces esto, pues ya sabrás, ¿no? Porque hay mucha gente que, que colecciona eh, relojes y dices, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo relojes de estos y. y pues estaría te padre tener estos, ¿no? Los, a, al menos los primeros tres. Según tengo entendido, chavos, me lo dijo mi dealer, el, el primer fascículo lo vas a encontrar en cualquier lugar, ¿sí? Porque están regalando, están dando este. 20 colecciones a cada dealer por ahí del, del interior de la República. y va a ser muy fácil que lo consigas eh, no creo que sea un producto acaparable o sea no creo que mis amigos los acaparators lleguen y luego, luego digan ah me voy a comprar 20 relojes y los voy a revender o sea sería un realmente sería un arriesgue que pues te compres demasiados para después revenderlos porque pues obviamente pues es un producto que no cualquiera conoce y que está al alcance de la mano. Ya si fueran otro tipo de, 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 de. artículos, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí. O sea, no, no creo que suceda lo mismo que pasó con el tren eléctrico, que todos empezaron a comprar día A6, día 7 para poderlos ya tener ahí. Pero pues. Eh, pues es, está. Eh, está interesante, ¿no? Tener uno de esos ahí de colección. ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues tengo el de Napoleón, ¿no? Está chido. Digo, por el. Por el por lo que es el precio, o sea, el precio está bien, ¿sí? El precio está bien, 70 pesos está bien, a sabiendas que va a costar 350, pero ya coleccionarlos ya, ya depende de cada quien, ¿sí? Yo lo que les recomendaría es que se esperaran, si quieren adquirir esta colección, se esperaran, porque dentro de unos meses más va a venir una colección bien, bien cañona, que para mí en lo personal va a ser una de las más vendidas del próximo año que se esperen porque esa colección futa les va a encantar y eh, pues sí va a estar muy, muy interesante para la gente que le gusta los autos americanos que es, son los american cars todos los todos las, eh, los carros como el camaro el, el mustang todos esos, bueno, va, próximamente saldría esa serie de carros americanos de 1.43, entonces para que estén preparados para que guarden ahí el dinerito, la cuesta de enero, ahí les encargo. Y eh, pues estén todos preparados. ¿no? Sería muy arriesgado que en estos dos meses salga esa serie, porque todavía no se terminan las series grandes. Esperemos que el próximo año salga por ahí una novedad interesante. El coleccionador, pues, pues, ¿qué te digo? Digo, para la, esto, este sí va a estar muy bien vendido, ¿eh? Para la gente que tenga relojes en especial de este tipo si eh, sí les sí les va a servir mucho tener ahí un coleccionador. Eh, pienso yo que esto sí, sí va a ser muy buena eh, compra. También para los que coleccionan relojes, pues ahí está, ¿no? Lo que no sé es de que si puedan caber relojes normales, yo pienso que sí, apretados, pero sí. ¿Sí? O sea, esos de los que tienen relojes de pulso, esos de esos relojes acá chingones. Po po ponle que puedan caber unos 5 por gaveta. Y dices, oye, pues me compro unos seis y, y ya dice saludos a mariano cam eh, así ah, en holanda así es eh, brian salazar sabes cuál sería la eh, periodicidad de las entregas es quincenal son cada 15 días sí afortunadamente son cada 15 días no son semanales porque no son entregas de piezas pero oye mariano estaríamos imagínense imagínense esto o sea salvat no 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 se, les prendió la, no se les prendió el foco, pero imagínense, arma tu reloj de bolsillo. Eso estaría genial. Abra, a, arma tu, re, tu reloj de bolsillo. Recibe en cada entrega un perno en el cual podrás construir uno de los relojes de bolsillo más significativos del siglo XVIII. Entonces, ahí sí sería un... Sería un... No, no, no. De que, oye, la entrega número 45, me llegó el cuarzo, ya te llegó el cuarzo, no, es, 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 el cuarzo no creo que ni llegue, la pila sería, el cuarzo sería hasta la pila 120, hasta el fascículo 120, ¿no? Entonces sería de que, oye, pues ya, ya armé el perno, ya tengo todo lo que es este la boneta y todo eso, pues ya la, la, la última fascículo es el cuarzo, es la pila. Y dices, madres, oye, no pude poner bien el engran y que la... ¿no? Así como el, lo del Lamborghini, ¿no? Este, dice, entra y compra, compara, compara con Hachette Japón. ¿A poco, están, ¿A poco están los de Hachette Japón? Para checarlos si quieres ahí mándame un... Mándame una foto. Este... Porque sí, estos. Esto sí. Sí hace falta. Hace falta saber más. Como quiera, yo en la página les voy a poner. Eh, les voy a poner lo que es el. La lista. para que lo tengan por ahí. Este es el fascículo de presentación. Colecciona los relojes de bolsillo más elegantes de la historia. Ah, pues este. Este es el que viene. Viene ya impreso, ¿no? Magnífica colección de relojes de bolsillo inspirados en los modelos históricos más distinguidos. Pero miren, aquí está, ¿qué onda con la la, la cadenita, güey? ¿Por qué, por, qué ¿Por qué nos engañan? Reconoce los estilos, anilla y acabados, tapa y adornos, corona, esfera, agujas. Oye, esto, esto estaría con madre para eh, cuando estás en una fiesta, güey, bien aburrida, güey y de repente lo utilizas para romper el hielo güey de que oye qué horas tienes qué horas son y sacas ahí el pitcher güey son las siete y cuarto señor y que no sé qué o para llamar la atención sí está muy interesante este 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 a mí me encantó eh Napoleón emperador del este este ya que lo estoy viendo aquí güey. está bien chulo güey. tener ahí este lo que es el grabado ahí de, de Napoleón, dices, madres, o sea, sí van a haber algunos, digo, yo les digo que se preparen o que compren algunos seleccionados, pero sí van a haber algunos que eh, sí van a estar interesantes. ¿eh? El expositor no dice cuánto cuesta. El de Napoleón, el de Bella Época. El de Bella Época es un reloj con elementos moriscos, muy... Apreciados en la burguesía de la época, te transportará a finales del siglo XVIII motivos vegetales y de interior las manecillas de tipo oriental. Ah, mira el artesano. Ahí tenemos el artesano, unas florecitas atrás. El Prestige, el modernista. Esos son los, los primeros. Dice, dice: Lamentablemente, Salvate España ya está fuera de línea en esa colección. Sí, por lo de. Lo de. Lo de la. ¿Cómo se llama? Lo de la crisis. Vamos a ver si. Pero son que. Watches. Hachette. Hachette Pocket Watch Collection. Uy, mira. Bueno. Los vi aquí en. Es el Pocket Watch Collection, ¿no? Ese es el que tú me dices. El que salió en Hachette. Si son así, güey estoy viendo las fotos hay una en forma de bolsa, el purse del 1800 no, si es así o sea, no todos son redondos bueno, la mayoría son redondos vamos a ver están est los estoy viendo en la colección en, en ebay y están como en 246 vamos a ver si es cierto Sí, son los... Los pocket watches. No sé si sean los mismos. Eh. Mariano, no sé si sean los mismos. Dice... Espérate, para las cadenas será otra colección. a las cadenas de los relojes de bolsillo editorial Salvat. Oye, imagínate ese pedo. Eh. Sería... Sería increíble. Dice... La una obra de referencia sobre el mundo de la relojería y su historia. Bueno, pues esto es lo que les había dicho. Sí, eh... Vamos a ver, vamos a. Estoy buscando lo de hashet. Lo de los hashet de los. Eh, de los relojes. A ver si son, si son los mismos. Pero son réplica. Sí, o sea, hay que. Hay que comentar que son réplica. Que son, son réplicas. Estoy viendo más que más es que no hay, no hay una página. Ah, es que es pocket watches, sí. Pocket watches Hachette. A ver, estamos viendo a ver si sale algo por aquí interesante. Pero acá son 120. Son, dice, The Pocket Watch Collection. Miren, aquí está. A ver si se logra ver. boy Pero esas, estas son, estas son, eh, son de estas series. Miren, es este. Este es uno de, 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 las, de las Pocket Watches. Y ahí están los cartapacios. Y aquí están los relojes. Ahí están. Pero ahí a estos al menos ya les ponen telita. De acá es puro plástico con gamusa. Pero ahí al menos... Ahí, ahí lo que deberían de hacer en México es... Le hubieran cambiado eso, ¿no? Son 14... Sí, porque les, pon, ponemos, les ponemos imágenes. No sé si sean estas. No sé si sean estas. Collection, sorry, uh, ya está cerrada esta colección. Pero estas, o sea, ya viene con sus pequeñas gavetas. ¿Sí? ¿Hay? sí, es esa, es esa. Es esta. Vean esto. O sea, este es cuadrado. Algunos son más pequeños que otros. Otros están más grandes. A ver si aparece el de Napoleón. Ah, ah a ver, este es el de Napoleón. Pero el de Napoleón, este sale diferente. Tiene como que la, la parte de arriba la tiene diferente. Vamos a ver si, la, si, si está otra igual o parecida. Miren, este es, estas son las gavetas, vienen tres. Falta ver, estos son los, los eh, cartapacios. Calsojogge Collection, collectione eh, de Hachet. Sí es esta, ¿no? Sí es, sí es esta. A ver que nos diga. Dice Planeta también sacó. Pero bueno, Esta es, este es es esa, ¿no? Y salieron un chorro, eh. Aquí podemos ver ahí las, las gavetas. Sí, es esa. Increíble. Viene como que un eh, plástico vidrio por ahí. Pero lo, lo ideal hubiese sido que. O sea, dices, bueno, estoy pagando 350 pesos por un este. Por un coleccionador. Pónganme letelita y, y, y acolchonada, ¿no? Para que al menos el precio eh, tenga algo que ver, ¿no? Y nada, o sea, es plástico con gamusa dura y ya, porque aquí podemos ver que al menos o el chico que, que, que tuvo esto se lo puso él, y yo pienso que a lo mejor eso es lo más seguro, o de entrada los suizos tienen mucho dinero y dicen yo lo pago, pero sí estamos viendo ahí cómo son los estilos. Están muy, muy interesantes. Ya aquí ya te cambia, ya te cambia el panorama. Dices tú, oye, pues ya, ya es algo distinto, ¿no? Son muy poquitas las fotos que hay ahorita, pero aquí está. La colección, pero no dicen cuánto, pero aquí está. Este es el coleccionador, de hecho uh, viene como un plástico que no se lo quitaron. Aquí está el coleccionador, se ve interesante. Miren nada más. Ahí están las cajitas. Esas cajitas son, eh, pues ahora sí que acolchonadas, como les digo. Ahí está, sí, no, de hecho así, así vienen, así, así vienen. Así vienen. Vienen con la gamusa y ya después el chico le puso algo ahí, pero miren, ahí está caben 10 en cada gaveta sin ningún problema. Ahí está. Ahí está el coleccionador, es de plástico o vidrio, ahí está el protector. Pobres, pobres. Oye, este Ángel, ¿cómo le vas a hacer con el coleccionador, güey? ¿Cuántos coleccionadores vas a tener porque si esos te llenan el lugar donde tienes ahí tus colecciones? Y pues, haz de cuenta, está, está cañón esto, ¿eh? porque si el coleccionador está como que grandecillo. ¿eh? A menos de que tengas ahí clientes frecuentes que digas, oye, mira, ¿sabes qué? Este, ahí está, miren, ahí están. Aquí ya podemos ver la parte trasera. Ahí podemos ver que aquí hay algo como que una imagen romana, no sé. Algunos sí tienen grabados, otros no. aquí están otros unos que no tienen no tienen tapa unos tienen tapa otros no tienen tapa ahí está y las gavetas oh este está bien padre eh! este está bien bien bueno este no tiene nada atrás este es otro parecido al a la primera edición Este es el segundo Ahora vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Ahí está. Miren nada más. está 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 con ganas, dorado sin nada, está con ganas. Este es el grabado que les decía, que medio Sí, no, está increíble. Esto es un sencillo, medio discretón, ahí con un anillo medio de color morado. Mira, rosa, como si fuera un este la, la parte de un eh, Molusco, ¿no? con caracol, ¿no? Se ven aquí como unas celices unas así tipo como caracol de color rosa Este también está un poquito más Este, discretón O oh, la parte trasera está Con ganas con oro azul y unas Pues eh, se podrían decir que Son unas palmeras, ¿no? Y sí, unas palmeras Este también se ve como que más Modernón y se ven dos ciclistas. Son dos ciclistas en la parte trasera. Con unos gariboleos también. Este está muy padre con el, con el cisne. Es un cisne con relieve. Y eh, pues unas, unas flores por ahí. Y se abre y ahí está. Discretón. Este también. Que tiene. Este, este, este tiene las, 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 este, las estaciones, ¿no? Porque estamos viendo que son, son cuatro, ¿no? Y hay que ver, hay que ver esto. ¿eh? Porque se me hace que este, este ya, ya trae más maquinaria. Y atrás no trae nada, eh. Trae, trae. Así como que. Limpio. Limpio la parte trasera. Este es otro también. Igual que tiene los números normales. Y en la parte trasera tiene unas flores. Este también. Dorado. Con eh, números también. Y... Esto no sé si sean unas... Florecitas, ¿no? Ah, este está con ganas, ¿eh? Dorado en la parte trasera. Y este es como que un... No sé qué símbolo sea, ¿eh? Como un toro o algo así pero sí, está interesante, aquí podemos ver una un, eh, un avión un planeador con lo que son, aquí dice 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21, oye la parte trasera ¡oh! esto está excelente ¿eh? Así, es, este es un avión, digo, no se ve se ve medio volteado pero eh, podemos apreciar ahí lo que es el un planeador y abajo es como que una pequeña ciudad todo en todo grabado todo grabado este está normal con los números romanos y en la parte trasera se ve lo que es unas flores flores grabadas en un fondo plateado este también es normalón aquí con eh, es un dragón ah su madre este está con ganas eh. es como que un dragón y unas eh, y unas flores. Este está con ganas. Eh, ha de ser como oriental. Este ya es, trae un, un diseño como la primera parte, ¿no? Que trae los, los números romanos sin necesidad de abrirlo con una pequeña ventana. Y aquí, eh, pues un garigolado también. En forma de rombos. Y en la parte trasera. ¡Oh! Está con ganas. Se trae, un, trae un efecto. Trae un efecto acá medio psicodélico, cañón. Un. Eh, círculo, ¿no? Aquí en medio, pero está muy muy padre. Este ya se ve más oriental, sí. Eh, con, no sé si esto se abre, no, no se abre. Y en la parte trasera también unos garigoleados, dorados. Este trae un carro tipo Rolls Royce, ¿no? Y en la parte trasera, exacto, sí. Un tipo de esos autos eh, de las épocas de los 20s, 30s, ¿no? Está Está interesante. Eh, igual, este, este no, este no lo abrimos, este no lo vimos, o cuál es. Sí, igual como de flores. Unas florituras aquí. Tiene, tiene la forma como si fuese una flor. Ahí está. Este que es. Este está. Este está hermosísimo, ¿eh? negro. Eh, muy discretón. Las manecillas están onduladas, están onduladas y de seguro la parte trasera tiene que estar, sí, está discreto, ¿no? Sí, como decía, sabes que pues, si ya te la sabes, o sea, nomás eh, te aparece lo que es la hora, pero los minutos no, no te aparece ahí. Este está como que en forma de rombo, también está muy interesante. En la parte trasera viene como un solecito. Este también, con los números romanos alargados. Y unas florecitas aquí de colores. También discretón. Este también, muy, muy discreto. Y con unos cuadros acá tipo como ajedrez. Acá también ese es otro. Pues no sé ustedes cómo vean. No sé si este sea la misma serie. Ahí podemos ver que ahí hay como que un chico de atletismo. A ver si es esta, porque este es doble, ¿no? Y. y este, es la, este es el que le digo que, que sale como que se parece al de Napoleón. Sale como que se parece al de Napoleón. Pero. Pero está diferente. Pues o sea, es diferente lo que es eh, la parte del anillo. Ese es otro más tranquilo. Pues vamos a ver si es esa. A ver, Mariano, a ver si. A ver si ojalá y sea esa. Digo, pues, no veo algunas que se parezcan y hasta están vendiendo las pilas. Y ahí están. Son 30, eh. Son 30. 30 de estas colecciones. Que esperemos que. Eh, pues lleguen, lleguen a, a nuestro país a ver qué tal. Aquí estamos viendo cuando llegó 10 pounds, así es como llegó eh, en Europa: The Pocket Watch Collection en Hachette. Y pues bueno, pues eh, con esto, con esto terminamos, chavos, con esto terminamos este pequeño directo, ya estuvimos casi una hora. Mando un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy, en esta noche. Acuérdense de, de estar pendientes en la página. Eh, suscríbanse al canal de YouTube. Aquí les dejé en la descripción el canal de YouTube. Ya somos bastantita gente. Ya el, en esta semana que abrimos el canal, porque el canal no tiene ni una semana, ya somos más de 200. Y eh, pues cada vez. Cada vez se están uniendo más. Ya somos 900, no, 219 suscriptores. Y eh, llevamos dos. Llevamos 5 videos. Apenas llevamos 5 videos. 6 videos. Vamos a estar subiendo más videos de coleccionables que tenemos por ahí. De aviones, de tanques, de todo. Eh, para que estén ahí al pendiente. ¿Sabes de otras colecciones que estarán saliendo en estos meses? Pues. Se espera que salga una de autos eh, americanos, todavía no se sabe cuál, no se sabe en qué fecha. Eh, hay que estar al pendiente de las series que se van a acabar en estos meses, como por ejemplo el, el de R2D2, la camionetita gris, el barco, el barco Cuauhtémoc todavía le faltan como unas 20 ediciones. Y hay que estar al pendiente también, ¿no? Hay unas páginas por ahí, se llama tus coleccionables, ¿no? Que es la página oficial de Salvat. ...y de Agostini... ...hay que checarlos también ahí... ...como quiera cualquier novedad... ...cualquier novedad le estaremos informando... Eh, ...quiero agradecer a nuestros amigos de... ...Argentina Collections... ...que eh, pues nos están apoyando demasiado con... Eh, ...pues información... ...saludos allá a Mariano que, que... a pesar de que allá son las... ...11 de la noche... ...nos está viendo... ...y este acuérdense también que... ...que tenemos un grupo de coleccionistas de la vieja guardia donde tenemos muchos mucha gente que está subiendo sus colecciones si estás dudoso de conseguir una colección eh, únete con nosotros porque tenemos gente que, con, que vende, vende colecciones a un precio especial por el solo hecho de ser parte de la comunidad y eh, pues bueno pues vamos a, a despedirnos feliz halloween para todos eh, vamos a ver después en la próxima semana a ver qué subimos ya que esta serie Vamos a ver qué tal se mueve. Yo en lo personal, eh, yo no la voy a seguir. Si acaso voy a, voy a seguir informando, voy a subir eh, la lista de los, eh, de los relojes para que los tengan ahí, para que sepan y tengan ahí un... Pues ahora sí que un orden para después. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, chavos. Hasta luego.